Desde frontera.info, esta es la información. Cerca de 300 kilos de marihuana fueron decomisados en una vivienda al este de la ciudad, en la cual también se encontraba un hombre que al parecer la estaba cuidando. De acuerdo al ejército mexicano, en coordinación con la policía municipal, atendieron una denuncia anónima, la cual indicaba que en una casa ubicada en la calle 19 de marzo de la colonia Mariano Matamoros Norte, almacenaban droga. En la casa, las autoridades encontraron 146 paquetes con marihuana, los cuales dieron un peso en conjunto de 292 kilos, así como otras 13 bolsas con la misma droga, dando un peso de 6.5 kilos en total. En el lugar fue detenido Juan Barrera Bernal, de 52 años, quien según el personal militar, era empleado para el almacenamiento de la droga. Con información e imágenes de periódico Frontera, para frontera.info.